siempre es un placer recibir a nuestra odontóloga de cabecera, a quien nos enseña a cuidar de nuestra salud bucal, Mariel Torres. Muy bienvenida a la mañana del cuatro, Mari, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos. Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Excelente. Vamos a charlar en el día de hoy de lo que es el traumatismo dentario. Esto cuando, que en realidad se da mucho en las infancias también, ¿no? Quizás me parece a mí en los números. Tal cual. Eh, más en, en los niños, en las niñas, y tiene que ver cuando se golpean, cuándo se caen y se rompen un diente, bueno, todo lo que tenemos que charlar y hacer eh, y cómo prevenir también, ¿no? Cómo cuidarse de estas situaciones, Mari. Claro, tal cual, Chechu. Bueno, hoy venía a hablar un poquito de lo que es el traumatismo dental. Hay que tener en cuenta que la estructura dental es una estructura compleja donde tenemos un esmalte que va por fuera del diente una dentina que es un poquito más blanda, una pulpa que es el nervio que le decimos nosotros y alrededor de esta estructura tenemos un ligamento que hace que este ligamento se une el diente con el hueso dentario, el hueso alveolar, digamos, que tenemos. Sí. Eh, el traumatismo, entonces, como es una estructura muy compleja, eh, cuando tenemos un traumatismo, los traumatismos generalmente son accidentes, entonces raro poder evitarlo, pero se da más en niños, obviamente, porque, bueno, juegan, en deportes... Eh, generalmente en adultos se da cuando hubo un accidente, por ejemplo, un accidente de auto uh -huh. o algún accidente que hayan tenido eh, suele pasar en adultos, pero se da más en niños, tal cual como vos habías dicho. Bien. Eh, ¿Qué hacer principalmente eh, claro. frente a esto? ¿Qué es lo que les asusta a los padres? O también eh, tuve un accidente, se voló uno de mis dientes, ¿qué hago? Claro, claro, que, sí. ¿Qué eh... es lo primero que tengo que hacer en ese caso? Claro, hay que tener en cuenta que siempre cuando hay distintos tipos de traumatismo, es decir, pueden ser golpes más leves, golpes más moderados, como llegar a la abulsión, es decir, a la pérdida del elemento dentario, es decir, que salió uh -huh. el elemento dentario abulsionado por ahí. Entonces, en el caso de una abulsión, que sería. Eh, por decirte el traumatismo más grande, uh -huh. eh, lo que hay que hacer principalmente es buscar el elemento dentario, por dónde está, porque claro. a veces pasan en los accidentes que te vienen con el diente y lo, lo tenían en la mano, por ejemplo, y eso no nos sirve. A nosotros lo que nos sirve es que, si por ejemplo no tenés leche en ese momento, lo metas dentro de la boca. O ah, sea, lo ah. limpias un poco con un poquito de agua y lo, lo metes adentro de la boca y te vas directo al odontólogo. Bien, perfecto. ¿Entendés? Entonces, eh, de esa manera, el, el elemento dentario, por más que fue abulsionado, salió de la boca. Eh, dentro de la boca va a tener saliva que lo va a hidratar uh -huh. como estaba previamente. Y siempre agarrarlo de la corona, nunca de la raíz. Bien. Porque la raíz tiene todo lo otro complejo que es lo que te estaba diciendo yo. Entonces, siempre agarrarlo de la corona, meterlo dentro de la boca. En el caso de que eh, tengamos un vaso de leche, uh -huh. que sería lo ideal. Agarras el, el elemento dentario, lo pones dentro de un vaso de leche uh -huh. y lo puedes mantener 20 a 30 minutos hasta que te vayas al odontólogo. Pero te ah, vas mirá. urgente al odontólogo. ¿Y el vaso de leche, o sea, la leche, qué es lo que, lo, lo que hace? Digamos? También hidrata, pero tiene mucho, viste, la leche tiene calcio. Entonces claro. eh, nos permite quizás mantenerlo un poquito más. Bien. Pero cualquiera bien. de las dos opciones son válidas. Okay. Entonces nos vamos siempre directo al odontólogo eh, lo antes posible. Generalmente el odontólogo a veces lo reposiciona el elemento dentario. Uh -huh. Lo ferulizamos, que es como dejarlo en una posición estable. Y vamos viendo. A ver, obviamente son prácticas que tienen riesgos. Puede funcionar, como puede que no. Entonces, sí. esperar, es cuestión de tiempo, digamos. Bien. Ahora, eh, en el caso que esta delgada línea, como por ejemplo, ¿no? Pienso un niño, y una niña que, que se cae o se golpea y que uno percibe que se ha golpeado eh, en la boca, la zona, digamos, bucal y de los dientes porque sangra, ¿no? Sí. Pero no parece tan grave, Bien. ¿no? ¿Qué pasa ahí con eso? Con esto que no parece tan grave, pero que puede terminar siendo grave porque no se, eh, no se percibe en ese momento sí. de que puede haber algo. Tal cual, bueno, siempre después de un golpe hay que ir al odontólogo, porque vos ten en cuenta que puede pasar lo peor, que es lo que te conté hace rato, o esto también que me estás diciendo, que quizás el diente sigue en boca, claro. pero dice, no, no sentí nada, fue en el momento y después pasó. ¿Y qué pasa? Puede haber opciones donde el ligamento que está alrededor del elemento dentario se inflamó, que sería lo ideal, se medica y nada más. Uh -huh. Como puede pasar también que el diente con el mismo hecho del golpe se muere. O sea, quizás no en el día, pero sí a los días, hay que controlar siempre. A la semana puede ser que se muera, entonces el, el paciente ya no siente más ese diente y hay que hacer un tratamiento de conducto sí o sí. Ah, bien, ¿y ahí cómo se perciben que ese diente se, se muere. Muriendo, no, eh, o sea, no. Generalmente lo que pasa es eh, hay que ir inmediatamente al odontólogo porque el odontólogo lo que va a hacer es un test de vitalidad, Ajá. que significa colocar frío en el diente para ver si está vivo o está muerto. Ay, mira. Si no siente el frío es porque está muerto, entonces hay que hacer un tratamiento de conducto. Si claro. siente el frío es porque está vivo todavía, entonces hay que esperar. Entonces eh, hay como distintas opciones, uh -huh. eh, pero siempre es, hay que ir al odontólogo el día siguiente. Y el, el paciente cómo puede percibir que el diente se murió? Porque el diente se, se empieza a necrosar, que se pone como más gris, negro, ah, que pierde a el color. Pierde el color. Sí, tal perfecto. Cual. Y eh, en ese momento, antes volvemos a recomendar, en casos de golpe, obviamente ir con urgencia y rápidamente a lo que es eh, odontólogo odontóloga. Pero eh, ibuprofeno sirve. Eh, sí, sí sirve. Bien. Pero bueno, hay distintas medicaciones en base a lo que vaya a uh -huh. pasar en la boca. Porque a veces se, eh, se da antiinflamatorio y en otros casos se da okay. antibióticos. Ah, Entonces ah. hay que ver qué pasa en la boca. Fiel. También hay otras opciones que también. Pero, se pero si hay, hay mucho dolor, claro, sí, cuando hay mucho dolor ¿no? eh, habría que ver si uh -huh. es que a la altura de la raíz, se, porque puede ser que se haya fracturado también el diente por dentro y si uh -huh. se fracturó el elemento dentario por dentro, es decir, nosotros no lo estamos viendo, se fracturó la raíz más probable que ese diente se pierda. ¿Y en qué caso se, se recomienda o se da antibióticos, Marí? Eh, cuando hay una infección. Ah. O sea, cuando va de la mano con la infección, siempre se da un antibiótico. Claro. Bien, perfecto. Ahí estábamos entonces charlando de los, de los golpes y de los traumatismos. Más allá de esta situación en que se puede dar en que se digamos en que se muera lo que es el, el nervio y se tenga que hacer un tratamiento, eh, digo, ¿qué otras cosas se podría esperar en cuanto a lo que es un, un golpe? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué pasa cuando, cuando se da el rompimiento de una parte del diente? Claro. ¿Viste? Cuando queda así como partido, una claro, fractura. Claro, eso es generalmente cuando acuden los pacientes porque dicen, ay, se ve raro ahí o qué pasó porque me golpeé en algún momento. Uh -huh. Bueno, generalmente se hacen restauraciones con resina, uh -huh. o sea, y se devuelve la forma eh, que tenía el diente principalmente. Claro. En el caso que vemos que la fractura es ya más al medio, quizás ahí ya está afectando pulpa. Entonces, claro. si vemos que está con dolor el paciente, que está afectando la pulpa, lo más, lo más eh, normal es que hagamos un tratamiento de conducto. Uh -huh. Una vez que hagamos el tratamiento de conducto, recién nos vamos a hacer, por decirte, la restauración. Ah, perfecto. No me quiero olvidar. Ahora, todo esto en situaciones en que se dé el golpe. Ahora, ¿qué hacemos para prevenir en el sentido de cómo podemos hacer para que nuestros dientes estén siempre mucho más fuertes eh, y que si vamos a, a tener, no sé, un impacto porque hacemos deporte o algo, probablemente eh, no nos pase nada? Tal cual. Usar eh, principalmente en el, en el método de prevenir, podríamos prevenirlo sabiendo que hacemos deporte, tal cual como decís, uh -huh. de alto impacto. Claro. Entonces, tratar de usar placas, que vienen unas placas, que son las placas de, no son las de relajación, sino que son deportivas, sí. son diferentes, entonces utiliza una placa de protección... Los protectores de, bucales. De, ¿no? Los ¿no? protectores bucales, tal cual. Que generalmente con eso ya estamos previniendo, por decirte, jugadoras de hockey, boxeo. Eh, taekwondo, distintos deportes que podemos quizás de esa manera prevenir uh -huh. el golpe y no ir a la pérdida de un elemento dentario o a la fractura de uno también. Perfecto. Mari, te agradecemos por estar aquí en la mañana del 4 como siempre y nos volvemos a reencontrar para seguir hablando ¿no? de algo muy importante, algo integral a nuestro cuerpo que es la salud bucal. Dale, muchas gracias.